Estoy re aburrido. ¿Qué debería hacer? Se me ocurrió algo. Puedo hacer lo de el entierro de fósiles. Así que puedo hacerlo. Nos vemos en un segundo y lo agarro todo. ¡Wow! Bueno, el caso, hoy estoy haciendo un vlog que, bueno, voy a estar en ay, que no puedo hablar. Desenterrando fósiles. Acá está la piedra, que me parece que no pueden verlo, pero acá están. Acá están los fósiles, ahí, que saqué un poquito. Y acá tengo los fósiles que ya saqué. Acá está el cráneo del dinosaurio. ¡No! Se me cayó el cráneo. Y acá está un, no sé, una costilla o algo así, digo yo. No sé. Pero es una costilla para mí. Así que, dejemos esto de un lado ahora. Y el tema para picar esto es que es difícil. Vale. Tenemos... los materiales que vamos a usar es martillo y el palito para hacerle como así como para cincel. El cincel para poder como sacar la piedra y cosas así. Y lo mejor, protector de ojos. Bueno, así que ahora vamos a empezar. Voy a mover esta caja ahí. Muy bien. Así que vamos a ir. Yo creo que primero esta parte vamos a sacar para que no estorbe. Ok, vamos a tratar de quitar esto. Dios. Dios. Acabo de quitar este pedazo. O sea, no es broma. Esto es bastante grande. Está bastante grande. Le saqué partes mucho, pero que mucho más grandes. Nada más que tuve que picarlo para sacar el cráneo. Así que bueno, vamos a echar. Ay. Dios. Ay, se rompió un poco más. Así que yo iría por los fósiles ahora, porque están como por acá. Bueno, esto va a ir muy lento porque estos martillos, estos son los martillos para bebés. Así que bueno, ¿no? O sea, no para bebés, pero para niños, digamos. Niños chiquititos como de 7, 8, digo yo. 9, por ahí. Porque si no, si le darían un martillo a esos grandes, de los reales, los chicos se romperían los dedos. Ahí, o sea... ¡Ah! Estoy agarrando también. Eso es muy malo. También está saltando para mi pierna y pica. Es que no sé qué es esta parte que está saliendo ahí como... O sea, hay como un hueso acá sobresaliendo y yo estoy como, ¿qué? Acá, no sé si se puede ver. Aquí voy a acercar un poco más. Esta parte. Está sobresaliendo, ¿ves? Es que no sé. La verdad es que no sé. ¿Cómo haré esto? A ver, voy a sacar esto que también me molesta muchísimo. Ay, no. Dios. O sea, estos son mis inventos. Hago así para que no se me vaya la piedra. Ya.
a llegar un pedazo bastante grande. Digo, ¡au! Un pedacito de piedra me saltó al dedo. Y dolió un poquito. Espérate, yo los fósiles debería ponerlos ahí porque si no los voy a romper sin querer y no queremos eso. Obviamente los fósiles no son reales, pero bueno, es lo que hay. Dios. Y también es que hay que ver el lugar que tienes que picar, porque no es como que vas así solo. No para así. Tienes que ir como inclinado para sacar la piedra que podés como sacar, que está saliendo. Dios, que esto no se puede. Que esto es muy difícil, la verdad. Porque esta parte, ¿cómo creen que lo quite? Pero, ¿puedo picar así? No, pero puedo hacer un agujero. Los grandes. Todo esto. Es que tengo que picar donde el hueso y no quiero romper el hueso. Bueno, en vez de usar las manos para sacar esto, es que hay que sacar el polvillo. No puedo ver nada. Así que esto estaba unido con esto. Porque le acabo de sacar todo. Porque a veces esta parte parecía separada a esta. A esta. Pero ahora que le saqué con el polvillo, que tiene polvillo esto, se ve mejor. Porque acá hay que picar un poquito más para que se vea mejor. Agarramos el pincelito. Cata, ahí está. Ahora se ve que está conectado. A ver si puedo sacarle más. Estúpido, pico. Me acabo de pegar. No importa, se sigue, duele un poco. A ver, con el pincelito sacamos todo este polvillo tan bonito. Yo me imagino que tú no debes ser rico. No, no los voy a tirar porque están llenos. Pero papelitos en el juntadero de pulga. Oiga, que tampoco puedo. Hay que picar por abajo para poder sacarlo. No es una bolsita utilizada. Ah, chicos, tienen que saber que esto se puede conectar. No es que solo son fósiles. Los fósiles se pueden conectar para hacer el dinosaurio. Así que bueno, quizás que haga algunas como partes y cosas así. Para que
para que va a intentar hacer todo esto, pero bueno. Así que vamos. Ah, mira. Vamos, 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 vamos. Porque la piedra sigue. Y acá también, pero pues no se puede ver mucho. Ahí estamos. Acá se ve esa pieza. Todavía es que te está dando también sacarle todo esto, el polvillo. Y me, o sea, despegó. Visualizarlo bien para poder quitarlo. Pero mira que esto sigue. Ok, no sé, no sé. Bueno, parece que esta parte sigue. Llega, pero bueno, vamos a llegar a un corte y nos veremos en un segundo. Bueno, chicos, ya vamos a seguir, que también tenía que hacer algo, ¿no? Y bueno, yo diría que empezaríamos a acabar el video porque voy a hacer partes y quiero que me digan en los comentarios si quieren que sigamos. Y denle mucho apoyo para que sepa que básicamente quieren más. Y también que me digan en los comentarios.
Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Denle un buen me gusta, se agradece y suscríbanse, chicuelos. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Bye.